hemos leído libros muy hermosos. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de las mil y una noches? Hemos leído los cuatro evangelios, los milagros que hacía el gran Kabir Jesús, apaciguando las tempestades, calmando los vientos, etc. A la gente les parece imposible, pero ya les demostré a ustedes que no es imposible desintegrar una nube. En presencia de ustedes se desintegré hoy dos nubes. También podemos calmar una tempestad o desatar un huracán si queremos. Todos esos poderes existen en realidad, en estado latente, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, y se pueden desarrollar. De manera pues que lo de las mil y una noches no es una fantasía como se supone, ni es una fantasía los milagros del gran maestro Jesús de Nazaret, ni es una fantasía tampoco los milagros de los apóstoles, pero hay algo que buscar. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos? Todos anhelamos. ¿Qué es lo que estamos anhelando? ¿Por qué? Si anhelamos, si de verdad sentimos lo que estamos sintiendo, vivimos en este estado tan doloroso en que nos encontramos. ¿Por qué? ¿Por qué sufrir? Son enigmas que tenemos que resolver. Hermanos, los invito pues a la reflexión. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros estar en comunicación con las criaturas invisibles de la naturaleza? ¿Qué es eso que nos impide a nosotros entrar en la dimensión desconocida? Si otros pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos? Dicen que hay santos que levitaban. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Dicen que el discípulo de Gautama, el Buda, Sakyamuni, Ananda, en presencia de todos los de la congregación, atravesó una roca de lado a lado sin recibir daño alguno. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no podemos hacerlo? Las gentes modernas se ríen de todas esas cosas, las consideran meras fantasías, tonterías sin la menor importancia, etc. Se creen muy sabios los ultramodernos, mas nada saben sobre los misterios de la vida y de la muerte. Eisenhower murió rodeado de doctores, Stalin en Rusia murió rodeado de los mejores cirujanos de la época, y todo se muere. Entonces, ¿dónde está la ciencia de los sabihondos? ¿Por qué no han logrado alargar la vida más allá de lo normal? ¿Por qué tiene uno que envejecerse como todos y morir? Y muchos pseudosapientes, eruditos en gran manera, se mueren como todos. Entonces, ¿en qué quedó la ciencia de estos científicos modernos? ¿En qué tantas teorías, si no son capaces de defender la vida humana, qué es lo que más vale? ¿Para qué queremos su ciencia? Si tenemos que morirnos como se mueren todos, entonces, ¿dónde está la ciencia de los sabios? Yo los invito a ustedes a que reflexionemos un poco, que nos apartemos un tantito de todo ese podridero de teorías que tenemos en la ciudad, para que reflexionemos. Entiendo que la naturaleza está dentro del hombre. Entendemos que el hombre está dentro de la naturaleza. Pero afirmarlo por afirmarlo, sencillamente porque tenemos que afirmarlo, sencillamente porque tenemos que decir algo, tampoco nos llena. Necesitamos experimentar. Sí, experimentar. Eso es lo que necesitamos. Pero hay algo que nos impide experimentar. ¿Cuál es ese algo? Los psicólogos nos hablan del yo psicológico, del yo de la psicología,
de la psicología experimental, etcétera. Pero nosotros vamos adelante con una psicología más profunda, con una psicología revolucionaria, rebelde. Sabemos en verdad que dentro de nosotros hay ingentes poderes, pero necesitamos que estos poderes se expresen a través de nosotros y no se logra. ¿Qué sucede? Es indispensable. La hora ha llegado en que descubramos la causa de nuestro dolor. El yo psicológico es una realidad que nadie puede negar. Todos tenemos un yo y sabemos que lo tenemos. Cuando golpeamos en una puerta y alguien nos pregunta, ¿quién es? Respondemos, yo. Así pues nadie puede negar el yo psicológico. Pero este yo psicológico, ¿qué es? ¿Habría alguna forma de fotografiarlo? ¿Un radar, una pantalla de radar capaz de registrarlo? ¿Alguna placa muy sensible que pudiera en verdad grabarlo? No hay duda de que en un porvenir existirán las posibilidades más extraordinarias, cual la de poder fotografiar al yo de la psicología. No está lejos eso. Ya se han logrado fotografiar las ondas mentales, ya se ha podido fotografiar el fondo vital orgánico, se le denomina cuerpo bioplástico. Bien sabemos que es el cuerpo vital del esoterismo crístico. No es pues extraño que en un futuro se puedan fotografiar los distintos elementos que constituyen el yo. De eso no debemos nosotros sorprendernos. Sí, hermanos, les invito a reflexionar. Cuando el yo no existía, lo único que existía dentro de nosotros era eso que se llama la conciencia, la esencia, lo que tenemos de alma. Entonces la vida era hermosa, bella. No existía ni lo mío, ni lo tuyo. Y todo era de todo. Y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. Esa era la edad de oro, la edad de los titanes. La edad en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. El cuerpo humano en aquella edad parecía una caja de resonancia que registraba todas las ondas de la naturaleza y del cosmos. Los ojos no se habían atrofiado como ahora. Cualquier ser humano podía percibir la mitad de un holtapannas. ¿Qué se entiende por un holtapannas? La mitad de las tonalidades del color. Un holtapannas tiene exactamente 5,5 millones de tonalidades del color. Desgraciadamente, cuando el yo nació en nosotros, debido a las diversas equivocaciones cometidas, se atrofió el sentido de la vista. Se fue degenerando cada vez más y hoy apenas sí percibimos las 7 tonalidades del color, los 7 colores básicos del prisma solar. La vista está degenerada. Todavía en la época de la antigua Babilonia la vista no se había degenerado tanto. La escuela de pintores de Babilonia podía registrar millares de tonalidades del color. Lo mismo ha sucedido con las otras facultades. Cuando el yo fue desarrollándose en cada uno de nosotros, la conciencia se fue enfrascando, se fue embotellando, que fue quedando atrapada por el tal yo,
y las capacidades para poder oír, tocar, palpar, también se fueron degenerando. En la lemuria, cualquier ser humano podía usar, articular 51 vocales. Óiganlo bien, 51 vocales y 300 consonantes. Más con el desarrollo del yo dentro de nosotros mismos, la capacidad hablativa se fue degenerando. Y hoy apenas si logramos articular las vocales y consonantes de nuestro alfabeto. El olfato, todavía en Babilonia, estaba muy desarrollado. Existió una escuela donde se dedicó exclusivamente al estudio del olfato. El rey de aquella época cerró esa escuela debido a que los discípulos de la misma descubrieron pues los malos manejos del gobierno. Eso no le convenía naturalmente al rey, y por eso cerró la escuela. Todos los negocios turbios eran registrados por el olfato de los discípulos de esa escuela. En otros tiempos conocí yo en el Pacífico las islas Malabares, 7 islas maravillosas. Me asombraba siempre al pasar por allí ver a los habitantes de tales islas. Eran gigantes, hasta 3 metros de estatura. Los huesos eran elásticos, la oreja era doble, pues un tabique que estaba en medio les daba doble oído. Tenían 2 lenguas y podían hablar con 2 personas diferentes, con 2 interlocutores en distinto idioma a la vez. Manejaban serpientes. Recuerdo que cada vez que por allí pasaban los buques, los veía manejando culebras, curaban con serpientes. Bien sabemos nosotros que la cascabel cura el cáncer. Eso está ya demostrado, aunque los hombres de ciencia oficial lo rechacen. Ellos, habitantes de las Malabares,